Saludos, muy buenas tardes, miércoles y otra vez estamos acompañándoles a partir de las 12 del mediodía en nuestro programa Perspectiva, en este acercamiento entre las máximas autoridades del partido y el poder popular en nuestra provincia con nuestra población y el abordaje a temáticas medulares para la vida del gran mense. Como es habitual, nos acompaña en el estudio en este mediodía el compañero Federico Hernández Hernández, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primer secretario en en nuestra provincia de Granma. Para analizar lo referido a la calidad del pan. En una segunda emisión de esta temática, también contamos en el estudio con la presencia del compañero Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular. El compañero Francisco Escribano Cruz, vicepresidente que atiende los asuntos relacionados a la administración en la provincia, así como Harold Pérez Teira, vicepresidente del Consejo de la Administración en nuestra provincia. En esta emisión nos acompaña también el compañero Aresky Hernández Hernández, quien es, o sea, Aresky Hernández Ramírez, para decirlo bien, quien es el miembro del buró del partido en nuestra provincia de Granma, Arnel González Fernández, director de la empresa cubana del pan, y José Rafael Fontanal, director de la industria alimentaria en nuestra provincia. Calidad del pan que se vende en la provincia de Granma en esta segunda emisión que dedicamos a esta temática en perspectivas. Vías de solución a problemáticas actuales. Conjugación de ideas, proyectos, ejecuciones e impactos. Perspectivas. Información fidedigna y cercana. Ha transcurrido una semana desde que abordamos el tema relacionado con la calidad del pan y algunas de las producciones de la industria alimentaria en esta provincia de Granma. Durante los últimos días se ha visto un accionar por parte de, los de las personas que tienen que ver con la calidad de este producto. También ha habido un impacto en los criterios que llegan de nuestra población. Secretario, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Junel, a ti, a todo lo, el querido pueblo de Granma y a los que nos acompañan aquí en el estudio. Una vez más estamos en perspectivas, un programa del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Y tal y como acordamos el miércoles anterior, eh, darle continuidad al tema de la calidad del pan sobre la base de que los directivos de ambas entidades, la empresa alimenticia, y cubana del pan explicarán qué han hecho una semana después. Pero antes yo quiero eh, darle tú algunas opiniones. ¿Qué dijo el pueblo después de, de discutir nosotros ese tema el miércoles anterior? Primero el pueblo dejó claro que si todos apoyamos y trabajamos las cosas avanzan. Sí, que hay claridad de que en la unidad está la fuerza y en la fuerza la victoria. Se reconoció que los directivos de pan y dulce hablaron mejor en el programa Perspectiva que los que fueron a programas anteriores. Nosotros coincidimos en eso aquí. Después del programa siempre hacemos un resumen aquí. Y yo creo que sí, que los directivos de, de esta empresa hablaron bien. Muy bueno el programa sobre el pan. Lo que se va a hacer el miércoles también, pues le dará seguimiento a las preguntas y llamadas y respuestas a lo que el pueblo solicitó. Se pusieron en apuro a los jefes de las panaderías en el programa de perspectiva. Yo creo que nunca ese es el propósito. Aunque el pueblo lo ve vea así, es cierto que muchas personas eh, se ponen nerviosos cuando están en un escenario eh, de la televisión donde saben que lo está viendo una parte considerable, significativa del pueblo de Granma. Pero yo creo que el ánimo siempre es buscar el porqué de las cosas mal hechas, la causa y decidir la solución para evitar que vuelvan a ocurrir. El programa de televisión, el administrador de la especial, lo hizo muy mal en el programa anterior. El pueblo lo percibió. Yo creo que le faltó precisión en su intervención. Ser más claro, más preciso. Es cierto que el programa del PAN, que el problema del PAN no es solo por la harina, también es por la falta de exigencia y control de los jefes. Eso quedó demostrado en el programa anterior aquí. No saben por qué está malo el PAN es porque se roban el aceite, la sal, la levadura, el azúcar, y no siempre pasa que enfrentan estas cosas mal hechas. Es decir, dicen, y no, siempre, y, y, y no pasa nada. La empresa cubana del pan tiene que tener más control, porque casi en ningún lado hay pan bueno. Donde hay administradores buenos, el pan es bueno. Eso es casi una consigna. Eso se dijo en la calle Figueredo, donde hay administradores buenos, el pan es bueno. No, eso quedamos claros nosotros aquí en el programa anterior. Deberían quitar el nombre del pan especial. Pues de especial últimamente no tiene nada. Quien debe controlar la calidad del pan es la empresa cubana del pan. Dicen otras opiniones ya de días más cercanos. Los directivos que van al programa, perspectiva, tienen que saber hablar al pueblo con calidad. Y más que hablar, buscar la solución de los problemas. Algunos directores tratan de justificarse delante del pueblo el programa de televisión, lo que no es una actitud correcta. Al parecer dará resultado el programa perspectiva. Hace falta que se mantenga. El programa perspectiva, en el programa perspectiva se discuten los problemas del pueblo, por lo que van a mejorar las condiciones de vida de nuestros pobladores. Los administradores de las panerías permiten, que permiten que le roben la materia prima. Entonces, ¿dónde está su control? Vuelve con los administradores. Y el administrador de la panadería de los puertos viejos permanece y controla. Por eso no le roban la materia prima. Y el pan tiene buena calidad con cualquier tipo de harina. Eso es verdad, eso lo vimos en el programa anterior. Eso es un criterio que hay de los pobladores, Son es un criterio que hay del pueblo. Por tanto, yo creo que las opiniones primero reflejan eh, el sentimiento de nuestros pobladores sobre lo que se discutió, pero más que eso reflejan la aspiración de que se resuelva y dejan claro la responsabilidad de los administradores y la responsabilidad de los jefes en esta tarea, lo que quedó claro en el programa anterior. Por tanto, Junel, yo te propongo escuchar qué han hecho los directivos de estas empresas a nivel provincial y de, en el caso de la alimenticia a nivel de Vallado y Manzanillo, después del programa, para cumplir con las inquietudes del pueblo y solucionar este problema que, a decir verdad, ha estado latiendo en el estado de opinión de nuestra población. Hay una contante en los criterios que acaba de darnos a conocer el secretario del partido en la provincia, control. Permanencia y solución de los problemas. ¿Qué se ha hecho en siete días? Les propongo que hagamos una pausa y de regreso estamos dialogando con el director de la industria alimentaria en Gran. Perspectivas, un acercamiento necesario a preocupaciones y ocupaciones. ¿Qué se hace? Aquí le va. Continuamos en nuestro programa de perspectivas, vamos a conocer qué ha hecho la industria alimentaria en la provincia durante los últimos siete días a partir de las inquietudes de la población referidas a la calidad del pan. Las buenas tardes para José Rafael Fontanal. Buenas tardes Fontanal. Sí, buenas tardes Junel, secretario del partido, presidente de gobierno y al pueblo que, de Grama. Creo que sí, creo que a raíz del programa que se dio el miércoles pasado, eh, donde la población de Grama eh, dio un nivel de opiniones y de criterios y también a través de la opinión del pueblo, y hay que decir que todas las opiniones verificadas por el Consejo de Dirección nuestro, tiene la razón el pueblo de Granma. Hay que, hay que decir que el pueblo, en el intercambio que tuvimos con cada uno de los compañeros que, que opinaron, no solamente eh, revisamos la opinión que se dio en el programa, sino también otras opiniones que en el intercambio con los pobladores eh, nos explicaron, y sobre todo la cosa de la presencia que tienen los principales funcionarios en cada una de las panerías. Por ejemplo, la, en el... Consejo Popular de Tamayito. E entrevistamos a la compañera Mayra Martínez, donde ella planteaba lo referente a la responsabilidad que tienen los consejos de dirección, tanto de los territorios como de la provincia, que en ocasiones se ve muy fuerte con los mitadores, al cual se tiene la responsabilidad de controlar y estar permanente en la panadería. Pero ella también me explicaba de que por qué no siempre se actúa así con los dirigentes, tanto del municipio como de la provincia, al cual coincidimos. Con los compañeros le explicamos todas la, las acciones que hacemos en conjunto el municipio como la provincia. Ella nos explicaba también otros problemas que susciten en las panerías, al cual eh, creemos que fue muy valioso la, el intercambio con la compañera. También entrevistamos Jonel, en el, en el Consejo Popular de, de Pedro Pompa, al compañero Leonardo Milané. Creo que un intercambio que tuvimos en Consejo de Dirección muy bueno, muy provechoso, de más de 45 minutos con el compañero. Donde era, después también de la opinión que dio de la la 44, el cual eh, se han adoptado serias medidas con la administración de allí y también se va a transformar desde el punto de vista conductivo ahora en el año 2019. creo que nos dio muchos criterios favorables, no solamente para esta manera que se pueden poner en práctica para mejorar el control y para que al final haya un mejor resultado del producto terminado. En, en Manzanillo, que es el municipio que hoy eh, somos el criterio que tiene mucha mayor este, complicación con el tema de la opinión del pueblo. Realmente la población de Manzanillo tiene razón. El pan de manzanillo no hoy no está quizás a la altura de otros municipios, ni del propio Bayamo. En Campechuela, cual está en un municipio que también está que fue fuertemente criticado, ahí en la panela del cañón, que es la que más opiniones tiene hoy en la provincia de Grama, se sustituyó al administrador y se adoptaron serias medidas también con el personal. Pero más que a veces de, de aplicar medidas y de hacer severo con los compañeros, creo que el intercambio con la población fue muy provechoso. Creo que debe ser un sistema de trabajo que tenemos que emplear a diario. Estamos participando en cada una edición de cuentas en la provincia de Grama, para eh, evitar que estas opiniones sigan quizás eh, sin una respuesta positiva, que es lo que espera la población del Consejo de Dirección del la, de la Alimentario. En resumen, Fontanal tiene eh, la población los criterios que se dieron en este programa, tienen la razón. ¿no? Tienen la razón y tienen la inteligencia. Repito, creo que fue muy provechoso para el Consejo de Dirección por cosas que aún no conocíamos, que pasan en la planería diario. Ellos que se iban a la visita diario saben todas las cosas y lo que podemos mejorar. Y le puedo decir, en primer lugar, hubo una buena, hubo claridad, un intercambio muy bueno con la población de Grama a raíz de, la, de los problemas planteados en el programa de Perspectiva. Es también eh, para apoyar otro de los criterios que daba el secretario al inicio del programa, y es que este espacio no es para, eh, digamos, poner en aprieto a los directivos, a los administradores, sino para buscarle la solución a los problemas entre todos, y Perspectiva ayudó también a abrir ese diálogo entre la población, la industria alimentaria y sus propios trabajadores, secretario. Dos o tres consideraciones. Primero, eh, Fontanal tenía la misión de visitar con, con su Consejo de Dirección Provincial y los consejos de dirección de los municipios, es decir, cuadros, todas las personas que llamaron y un número de opiniones del pueblo que yo le entregué. Creo que si mal recuerdo, 91 opiniones del pueblo yo tenía atrás ese día y se lo entregué. No ha terminado visitarlas todas porque pudiera salir alguien, claro, que con una visita como esa, a ver, ir a tocar la puerta a la gente para decir, usted fue el que llamó, yo estoy aquí, no, así como él dijo, es para escuchar a las personas, escuchar su opinión, profundizar así, 45 minutos en un lugar, es decir, que está pendiente, terminar de visitar. Segundo, la apreciación que ellos tienen, que el pueblo... No solo criticó lo mal hecho, sino que aporta ideas para su solución. Y tercero, un concepto: que en el socialismo no se puede ir sin el pueblo. Y hace unos días, en un consejo de ministros, el presidente Díaz Canel dijo: Los ministros tienen que hablar al pueblo. Y habrá mesas redondas por ministerio. Los directores provinciales, salvando la diferencia, representan aquí a nuestros ministros y tendrán que hablar al pueblo. Pero si lo hacen con la intención de explicar sus tareas, de hablar con claridad sus problemas, de explicar sus programas de desarrollo, su sistema de trabajo, su pensamiento en torno a cómo conducir esa actividad en la provincia, y propician el intercambio con el pueblo, yo no tengo duda que saldrán soluciones como acaba de explicar Fontanal. No solo que el pueblo tenía la razón, sino que el pueblo es sabio e inteligente. Y yo creo que es una enseñanza para él y para todos sus directivos y para los que nos escuchan también: que el sistema de dirección, en las condiciones nuestras, tiene que incorporar la presencia sistemática del diálogo, del intercambio con el pueblo. Y para graficar esta explicación que daba Fontanal y lo que acaba de señalar nuestro primer secretario del partido, por ejemplo, los compañeros del de Consejo de Dirección de la Industria Alimentaria estuvieron en la casa de Marino López Vargas, pero a él no se le pudo dar respuesta porque no se encontró la dirección de Marino López Vargas. Pero dicen los compañeros de la Industria Alimentaria que Marino tiene la razón en cuanto a su criterio sobre la calidad del pan que se elabora en el Valle. Juana Fernández de Barranca no estaba en su casa, pero ellos visitaron la panadería del entronque de Boisito y allí pudieron verificar el criterio que había dado Juana Fernández. Por mencionar algunos de los ejemplos, al igual que Magalis Peña Ávila, que no estaba en su casa en el momento de la visita, pero tiene toda la razón en la carta que envió al programa, refiriéndose a que no había una organización y control del proceso productivo y que los clavilleros. Eh... Y los sartenes están en muy mal estado. Esto es en la panadería del Valle también. Esto grafica la seriedad y cómo los compañeros del Consejo de Dirección de la Industria Alimentaria han asumido las críticas y los señalamientos hechos por la población en este mismo programa hace solo siete días. Una pausa en perspectiva. Calidad del pan es el tema que abordamos hoy. Vías de solución a problemáticas actuales. Conjugación de ideas, proyectos, ejecuciones e impactos. Perspectivas. Información fidedigna y cercana. Uno de los municipios que fue señalado hace siete días aquí en nuestro programa a propósito de la calidad del pan fue precisamente el territorio de Manzanillo y en el informe que hace la industria alimentaria aparece que es uno de los territorios donde mayor cantidad de quejas hay y mayor cantidad de inquietudes referidas a la calidad del pan. Por ejemplo, se mencionan algunas panaderías que también salieron aquí, como es el caso de la Taíno, la panadería La Espiga, la panadería La Victoria y también criterios referidos al Pancón, del cual se habló en este programa hace solo siete días. ¿Qué ha pasado en estas jornadas? ¿Qué han hecho los compañeros de la unidad de base de Manzanillo para darle solución a estos criterios y darle solución también a los problemas referidos a la calidad del pan? Para ello, vamos a darle las buenas tardes. Al compañero Jorge Luis Torres, director de eh, la alimentaria en el municipio Manzanillero. Buenas tardes Jorge Luis. Buenas tardes secretario, compañeros aquí del, del, del compañero que está en el salón. Eh, sí, eh, cumpliendo las indicaciones de, del programa anterior, nos dimos la tarea en el municipio de Manzanillo, en conjunto con la dirección provincial, de primero revisar el sistema de trabajo, revisamos todo el sistema de trabajo y a partir de ahí visitamos todas las opiniones del pueblo. Que salieron en el mes en el municipio de Manzanillo, diciendo en primer lugar que el pueblo, como se decía anteriormente, es sabio, inteligente y tenía razón en todas las opiniones que salieron. Ahí visitamos colectivos de trabajo colectivo partiendo de la panadería del Taino hasta la victoria. Unidad a unidad, nos reunimos con todos los trabajadores eh, y el pueblo tenía razón. Ahí en el Taino, eh, una serie de dificultades que existía, reorganizamos el sistema de distribución y actualmente se encuentra una administradora que es nueva, que se encuentra aquí. Y por muchas dificultades que se tenían con el administrador que se encontraba anterior. Y así visitamos todos todos todas las panaderías y nos dimos cuenta que en el sistema nos faltaba todavía ir más a la base. Reorganizar más el, con el sistema de trabajo, ir más a la base, los directivos o sea, de la empresa, ir más a la base y chequear más y para que al final el producto como tal tenga la calidad requerida. Y... Doctor, una pregunta. Ustedes, tú usted acabas de decir en tu intervención que hicieron una revisión de. Eh, todas las inquietudes, opiniones que se plantearon sobre Manzanillo, que visitaron también el, las unidades y que definitivamente lo que se dijo tiene mayoritariamente todo el, todas las personas la razón. Y que el sistema de trabajo de ustedes ha cambiado y que van a tener más vínculo con la base. Yo te pregunto, ¿por qué ustedes no hicieron cuenta antes de que hay que trabajar diferente? ¿Por qué habría que esperar un programa como este para hasta cierto punto de vista eh, enjuiciar el desempeño de ustedes como directivo y que se transformen los problemas? Fíjate, yo creo que la reacción es correcta. Ya el problema estaba. Pero ¿por qué no se dieron cuenta antes? Es mi pregunta. El secretario, nosotros en Manzanillo tenemos el sistema montado los jueves, revisamos todas las opiniones del pueblo. Esas opiniones son anteriormente, pero como le dije, anteriormente nosotros los jueves eh, revisamos todas las opiniones del pueblo. Y el viernes la discutimos con el partido. Director, yo sé eso, pero quedó demostrado que al sistema le falta profundidad, le falta rigor, le falta control. Y yo me estoy refiriendo a la calidad del pan. Porque nosotros pudiéramos decir, yo te puedo asegurar que de lo malo y de lo bueno que ocurre en esta empresa es responsabilidad de la dirección provincial. Pero yo también pudiera explicar al pueblo a cada nivel de dirección qué responsabilidad directa tiene cada cual. Y yo creo que la provincia tiene políticas de mantenimiento. De equipamiento, de suministro de recursos que la cumplen en condiciones muy complejas, pero el día a día del pan, no, eso es territorial. Eso es el administrador de ustedes y la exigencia también de las autoridades del gobierno y el partido en los territorios. Pero eso de ustedes, yo lo digo para saber diferenciar que la sostenibilidad de esto no está en que desde la provincia todos los días se quiera llegar a todas las panaderías, es un error. Yo creo que la policía tiene que comprobar sorpresivamente, tiene que mostrar las panaderías, las dulcerías por territorio de manera sorpresiva. Pero yo creo que la, so, creo, no, aseguro que la sostenibilidad de esta tarea está en el sistema de trabajo de los municipios, que es donde se puede ver todos los días, visitar un porciento significativo de panaderías, de dulcerías y evaluar la calidad directa ahí con los colectivos laborales. Tiene también mucha responsabilidad el sindicato. Porque nosotros tenemos mucha gente buena en el lugar, a veces con opiniones, criterios equivocados, con falta de claridad de su responsabilidad y su desempeño en la sociedad, incluso desconocimiento de la importancia que tiene su actividad, porque para mí un paradero tiene tremenda importancia porque produce alimentos para el pueblo. Entonces falta hablar con la gente allí y explicarle la importancia de lo que ellos hacen, mejorarle poco a poco las condiciones de trabajo, ponerle la mano en el hombro. Reconocer también lo que hacen. Entonces, ustedes tienen que, tienen que darse cuenta que ustedes son cuadros de este momento histórico y que hay que cambiar. Y los poderes de mentalidad no se trata de que alguien sea más inteligente que otro, se trata de, de exigencia, de rigor, de creatividad, de cambio, de transformación. Y yo estoy haciendo énfasis en esto, Yunel, porque la sostenibilidad de esto está en el papel de ellos y de los administradores. De ellos y de los administradores. Y yo creo que Harold puede explicar en su momento las políticas de desarrollo del sector que, que no caen tampoco del, de, eh, de la nada. Hay que guapear los recursos para transformar una panadería, los recursos financieros y materiales, para que después entonces el pan salga malo. No puede ser. No se le puede permitir a nadie. Continúa. Entonces qué hicimos nosotros? Identificamos las panaderías que tienen mayor problema. O sea, en un municipio el directivo que no sepa la panadería que tiene problemas es el primer problema. Tenemos que saber qué persona tenemos, qué persona tenemos, qué administrador tenemos en cada unidad, si reúne los requisitos. Si no podemos poner una persona. Tenemos que saber bien a quién ponemos frente a una panadería. Nosotros dimos la tarea en Manzanillo de, de revisar todos los administradores. Ya en el Taino, por ejemplo, hay una administradora nueva, en La Espiga una administradora nueva y no se trata ahora como decía el director provincial. De andar cambiando y quitando, ese no es el problema. El problema es resolver el problema que tenemos hoy, que es hacer el pan bueno. Y están las condiciones, puede ser la harina mala, pero el, el que tiene que ser bueno es el maestro. Y que el, el administrador tiene que permanecer más en la unidad, tiene que estar en la unidad, en el proceso productivo. Además de esto, si, si hacemos lo que indicó el director provincial, hay 25 medidas que están implementadas en la empresa provincial, 25 medidas para que el pan salga bueno. Y de ahí hay que partir. Hay, hay un protocolo diseñado. Sobre la base de las cosas que nos pasan en la vida por el Consejo de Ciudad Provincial, de 25 medidas, 25 pasos a dar para asegurar un pan de calidad. Y lo tienen que hacer ellos. Pero digo también, nosotros la responsabilidad que tenemos es de hacer comprender a las personas que actúan mal para que actúen bien, de transformar los problemas. Y ellos hablan de quitar. Yo creo que donde hay gente buena que por desconocimiento está haciendo las cosas mal, lo que hay que enseñarlo. Lo que hay que conducirlo, lo que hay que ayudarlo. Yo dije aquí de ser implacable con los insensibles, con el pueblo y con los falsos dueños. De ser implacable, pero todos tienen una oportunidad de transformar algo, de hacerlo mejor y de comprometerse. Ahí está el éxito de nosotros. Bien, gracias a Jorge Luis por la explicación acerca de todo lo que se ha hecho en el municipio de Manzanillo. Vamos a conocer también qué se ha hecho en el municipio de Bayamo. Una semana después, para ello, Miguelito Rodríguez Chávez, director de la unidad de base en Bayamo, donde salieron criterios de la panadería del Valle, de la panadería La Especial y de varias eh, entidades productoras de, de pan aquí en la ciudad de Bayamo. ¿Qué ha sucedido en estos siete días, Miguelito? ¿Qué acciones y qué medidas se han estado adoptando? Sí, yo el secretario de partido a todos los presentes a nuestro pueblo de Granma, Buenas tardes. Acto seguido al programa anterior eh, dirigimos una reunión con la totalidad de los administradores del municipio de Bayamo que son unos cuantos, son alrededor de 62 de conjunto con los factores del centro y nuestro consejo de dirección. Y debo de, de comunicarle que evaluamos el tema con mucha profundidad, como lo requiere el momento y como lo requiere eh, este, este programa. Acto seguido iniciamos en cada uno de los colectivos laborales una reunión presidida por mí para analizar estos temas, decirle que yo tengo 60 unidades y que solo he hecho reuniones en cuatro colectivos laborales, por supuesto. Iniciamos con la que mayor incidencia tuvieron. Creo que sacamos de, de positivo el intercambio directo de dar la respuesta con cada uno de los pobladores que tuvimos la posibilidad, que no lo hemos concluido, de que realmente pudimos intercambiar, dialogar, profundizar el tema referido, porque algunos de los pobladores tal vez no tengan el conocimiento total de la actividad nuestra, por supuesto no deben tenerla, el objeto social nuestro es hacer el pan y que le llegue diario a nuestra población y que tenga calidad, pero bueno, lo dotamos de una serie de, de elementos característicos de, de nuestro proceso como tal y creo que eso fue de muy positivo. Eh, decirle también que bueno, tuvimos la oportunidad, que es por obligación nos toca, desde el pasado 16 de, de noviembre participar en cada una de las reuniones de rendición de cuentas, acompañando al delegado en cada uno del, del radio de acción de, que tiene cada panadería, para también en este espacio abordar el tema y profundizar eh, lo relacionado al mismo. Decirle que bueno, no estamos satisfechos hasta ahora, hasta el corte que se hizo en el día de hoy. Por, en las reuniones que se está efectuando en, por parte del municipio de Vayamos con el gobierno, hasta el momento no han salido 17 planteamientos, de los cuales ya 16 tienen respuesta. Quiere decir que esto ha sido también un Miguelito, paso de avance. Yo creo que tu explicación es coherente, es correcta, porque eso es la base de lo que se está haciendo. Pero Boris, bueno, ¿por qué no lo hacíamos antes? Porque con la profundidad que ustedes están revisando la calidad del pan hoy, no lo revisaban antes, con la profundidad de verdad. A ver, es así, no lo puedo decir de que nosotros tenemos ese sistema el día a día. Eh, hay que ser sistemático. Y la ventaja y la fortaleza que tenemos nosotros, que por muy pequeña que sea la unidad, tiene un administrador. Y nosotros somos los responsables de decirle a ese administrador que una vez que le entregamos la materia prima y tiene la fuerza laboral y tiene su fábrica, tiene que salir la, la producción con la calidad que requiere. Y eso debo decirle que nos ha faltado. Sobre porque, todo la sistematicidad en el control y el chequeo... ...y la rigurosidad con este tema. Porque, porque a ver... Eh, los problemas no pueden, ...a los cuadros los problemas no los pueden sobrepasar. Y hay que tener método y sistema de dirección... ...para lograr los objetivos, la misión... ...que tenemos nosotros a cada nivel... ...y donde le corresponda a cada cuadro. Tú tienes un consejo de dirección... ...dicho sea de paso... ...uno de los problemas que tienen Junel es... ...debilidades en los consejos de dirección. Es decir... En ocasiones a, nivel, a las empresas municipales le faltan miembros del Consejo de Dirección y no siempre los que tienen tienen todo el conocimiento, la preparación y la calidad para el desempeño de esa responsabilidad. Es decir, son dos problemas. Pero si tú, tu Consejo de Dirección, que tiene la responsabilidad de que la gente hable bien del pan, de la calidad del pan, lo distribuyes con cierta periodicidad en la semana, por distintas panaderías a la hora que se comienza a vender el pan y le preguntan al pueblo al que vaya a comprarlo se para el mostrador le pregunta al pueblo sencillamente usted mensual tiene una idea y un resultado de una muestra significativa de la calidad del pan de sus panaderías a partir del criterio del pueblo eso es método de trabajo es comprobar es tocar las cosas con la mano hay que tocar las cosas con la mano es preguntar al pueblo Mira qué sencillo es. Ahora, pero si usted dirige desde oficina, o si la sistematicidad en el control de la calidad del pan es periódica, o cuando lo dice el gobierno, o cuando lo dice el partido, o cuando lo dice la propia empresa, entonces corren riesgo de que programas como estos, el pueblo se irrite, el pueblo exprese, duramente la situación cae con la calidad del pan. ¿Entiende? Entonces, Perdón. les toca a ustedes, hay que ser cuadros de este momento histórico, hay que saber dirigir, controlando las cosas, tocándolas con la mano, con profundidad. Y no porque me lo dijo el administrador. Si yo le voy a preguntar al administrador y a los trabajadores por la calidad del pan, yo le estoy preguntando lo que tienen que resolver el problema. Yo se lo pregunto al pueblo en cada panadería. Pero date cuenta que eso es muy fácil hacerlo. Entonces hay que cambiar los sistemas de trabajo que expresen resultados, que expresen cambio que expresen transformación. Gracias, secretario. Gracias, Miguelito, director de la Unidad Empresarial de Base en Bayamo. En perspectiva, la semana anterior conocimos, a través de varios criterios de la población, que el pan que se produce en la panadería del reparto 26 de julio, Aeropuerto Viejo en Bayamo, es muy bueno. Creo que fue una de las pocas panaderías de las que hubo varios criterios y todos fueron... Muy positivos. Vamos a hacer una pausa y de regreso buscar entonces dónde está el secreto para hacer un buen pan. Somos hijas, madres, esposas, trabajadoras. Pero nada de eso nos impide mantener una actitud emprendedora ante las responsabilidades y tareas de cada día. Somos las Marianas de hoy, con disposición gran matriz. Precisamente en el programa del miércoles pasado llegaron varios criterios de la población, llamadas telefónicas, cartas hablando de que el pan que se hace en la panadería del reparto 26 de julio aeropuerto viejo a en vayamos es un buen pan y que incluso los panaderos no tienen allí todas las condiciones porque por falta de una turbina ellos tienen que cargar el agua resolverla buscarla y, y hacer el pan allí pero el pan que hacen es bueno roberto Ávila es el administrador de la panadería del reparto 26 de julio buenas tardes Roberto buenas tardes yoel secretario los presente y televidentes en sintonía. ¿Qué tiempo lleva usted al frente de esta panadería? 25 años. ¿25 años? ¿En esta panadería? Es casi la misma que estaba en Trinidad, en el Monte. Se pasó para acá, Parí, Puerto Viejo. Eso habla de permanencia. De los panaderos que tiene allí, ¿cuántos tienen, eh, digamos, un tiempo prolongado trabajando en la misma panadería? Cuatro o cinco llevan cerca de 20 años conmigo. ¿Dónde está el secreto para hacer un buen pan? Si la harina que le llega a usted es la misma que le llega a las otras panaderías, si la levadura suya es la misma levadura de los demás, ¿por qué el pan allí es bueno? Incluso si ustedes no tienen ni turbina para que el agua eh, sea corriente en la, en la panadería. Mira, no es un secreto, es hacer las cosas bien. El ingrediente administrativo es importante porque define también calidad. Y es reiterar algo que se ha dicho aquí ya: se llama control, exigencia, permanencia en la unidad. No solamente define. Estas cosas definen estar en el, en el torno con el trabajador. En los años que llevo tuve que aprender a hacer pan, a hacer dulce, a hacer conserva, y lo he demostrado no solamente en Miami, en otros municipios que me han mandado los directores también he tenido que hacerlo. Y no es un secreto. El secreto está en la preparación del pan. Echarle lo que lleva, la medida que lleva y con el tiempo que lleva. El pan no tiene un secreto. Es hacerlo con amor y conciencia. Escuchar la opinión del pueblo te dice. El reflejo del pan que tú estás vendiendo todos los días, con harina buena o con harina mala, escuchar el pueblo. El pueblo hay que preguntarle: ¿Qué tiempo tú estás en la panadería? Cerca de 10-12 horas. ¿Cerca? 10-12 horas. Yo vivo a tres cuadras de la panadería. ¿Vives prácticamente en la panadería? Vivo prácticamente en la panadería. Sí. Algo importante: un maestro panadero es el secretario del sindicato, es militante del partido. Y si él entrega un, un pan malo a la población, define de moral también. Eso duele. Por tanto, él está consciente de que tiene que ser un pan bueno. Es un maestro que lleva conmigo 23 años. Es el maestro que ha enseñado a muchos panaderos, no solo de la paria del aeropuerto viejo, sino de otras panaderías que han pasado por allí por orientación de la orientación de la, de la provincia y el municipio. Por tanto, hemos sido escuela para otras panaderías también. Allí el pan es hacerlo día a día y tener comunicación todos los días. Ya dijimos en la semana anterior que la harina estamos recibiendo la diaria. Por tanto, ya a partir de la 10, 12 del día, estamos en comunicación con abastecimiento y producción, ¿qué harina va a entrar? Y define también, como hacen ustedes un trabajo de mesa antes de hacer la producción, ¿cómo vamos a hacer el pan hoy? Porque la harina que llega todos los días, aunque parezca, no es igual. Por tanto, eso define. ¿Cómo vamos a preparar el pan hoy? Eso lo define el maestro y el administrador presente. El administrador que se repite que era un buen pan, está con el panadero al lado. Y carga agua con el panadero. No solamente eso. Hay que hacerlo todo con ellos. Y preguntarle. Hay que engrasarse la mano. Y cuidar la panaria vale mucho. Nuestro decía eh, una directora nacional que estuvo hace cerca de un mes. Encuestaron 89 personas en aeropuerto Viejo. Esos compañeros de La Habana que vinieron. Y decía, no es posible que esta pareja tenga 12 años y la calidad no solamente el pan de los equipos, porque lo cuidamos. Óyeme Roberto, eh, ¿cuántas unidades tú produces diariamente ahí en, en Aeropuerto Bío? Bueno, yo produzco pan para 14 bodegas. Yo eh, distribuyo pan para el Consejo Popular, eh, nuestro Consejo Popular que ahora es Santa María también. Por tanto, tengo todas las bodegas, el Monte, Hornocal, la Palmera, la Ocho, Cautillo, Trinidad. ¿Por qué le hago la pregunta? Porque cualquier televidente puede pensar que estamos hablando de una panadería chiquita que es fácil de administrar y donde se hace poco pan y puede salir eh, habitualmente bueno. ¿De dónde buscan el agua? ¿De dónde la cargan? Afuera de la citerna. ¿De afuera de la citerna? Sí. ¿Qué respuesta han tenido por parte de los directivos de la empresa para solucionar el problema de la turbina? La turbina la tengo en la mano, lo estamos esperando ya, es conformar el contrato. Vaya, bueno, qué bien. Ahora, eh, yo creo que es interesante tu, tu intervención. Y. Has hablado con mucha firmeza porque estás diciendo lo que tú haces. Con, no está improvisando nada. Y está diciendo lo que hace porque tiene mucho compromiso con el pueblo. Porque tiene vergüenza, como él mismo explicó. Yo creo que, yo creo que eh, reconforta mucho a alguien que se respete y que preste servicio, que el pueblo diga que lo que hace lo hace muy bien. Y que lo reconozca como lo reconoció el pueblo incluso en el programa anterior por llamada tomado que como referente. Entonces sí se puede. Está claro que sí se puede, que depende del administrador. Yo creo que experiencias como esta la dirección de la empresa debe aprovecharlo para generalizarla. Para preparar mucho más administradores, para preparar mucho más maestros panaderos, para enseñar cómo actuar para dirigir una panadería y te dé resultados. ¿Qué condecoración te han dado a ti? He sido Vanguardia Nacional. Vanguardia Nacional. Sí. Por el sindicato. Sí. Está bien. Tú, te, tú tienes una más grande, que es el reconocimiento de todo el pueblo. Sí. Por tanto, tienes que seguirlo defendiendo. Muchas gracias, ¿verdad? Gracias a ustedes. Gracias Roberto y la felicitación por los resultados que ha tenido en su trabajo y ha sido también una muestra de cómo perspectiva también es como la vida, no todo es problema, también hay buenos ejemplos de panaderos, de administradores y de colectivos que se preocupan porque la calidad de su servicio esté a la altura del pueblo que recibe ese beneficio. Vamos a hacer una pausa en perspectivas. Un acercamiento necesario a preocupaciones y ocupaciones. ¿Qué se hace? Aquí le va. Bueno, precisamente me recuerda a nuestro asistente de dirección que el profesor Montero, Víctor Montero, decía que cultura es hacer bien lo que usted hace. Y ese es el ejemplo de los compañeros del, de la panadería del reparto eh, 26 de julio. Tenemos en el estudio secretario estas muestras de pan que fueron traídas al programa. Eh, no es el pan que produce la alimentaria, no es el pan que hace eh, la empresa cubana del pan. Este es el que se comercializa en CUC, es el que producen los compañeros de, de Cimex. Voy a ponerlo aquí en la mesa para que los televidentes puedan verlo. Fueron comprados en las novedades, dos días seguidos. ¿Qué diferencia entre un pan y el otro? Fíjense los televidentes en el tamaño de un pan y el otro y además al mismo precio. Eh, creo que valdría la pena llamar la atención a los compañeros de Cimec que no escapan tampoco del tema referido a la calidad de la producción del pan. La pasada semana eh, conocimos también criterios acerca de la calidad del pan que produce la empresa cubana del pan. Es el conocido pan especial. Arnel González, director de esta empresa en la provincia, ¿qué acciones han tenido lugar en los últimos siete días para darle respuesta a la población? Buenas tardes, Junel, a usted, al secretario, al presidente, y demás compañeros. Hay que decir que saliendo del programa aquí el próximo miércoles, el miércoles pasado, el Consejo de Dirección hicimos una revisión de las tres opiniones que fueron discutidas aquí en el programa. E inmediatamente nos dirigimos a casa del ciudadano Florencio Castellano. Castellano que vive en la calle 24, en Ciudad Redondo, e intercambiamos. Hay que decir que incluso en dos ocasiones visitamos su casa eh, para conocer también, no solamente eh, qué día se compró el pan y demás, sino también para tener en cuenta la profundidad de dónde se había adquirido el pan y revisar todos los mecanismos de la calidad de ese pan que había adquirido el compañero Florencio. Así también lo hicimos con el resto de las opiniones en los nueve municipios restantes, que fue fundamentalmente en Bayamo. Manzanillo, Yara, Campechuela y eh, Boyarriba. Esto nos sirvió que en las tres comisiones que creamos del Consejo de Dirección sí, visitamos, aunque algunas opiniones fueron llamadas anónimas al, al partido, y además no se dijo nombre, pero sí revisamos a profundidad y lo que más nos sirvió fue el intercambio que hicimos y la discusión de la opinión con, el, con todos los colectivos, con la participación del 100% de los trabajadores de cada panadería. De las 13 panaderías que salieron opiniones. Esto es un tema que incluso nos sirvió para intercambiar y revisar todos los elementos a los cuales tenemos que seguir trabajando para chequear y controlar mejor el tema de la claridad del pan. Incluso en Manzanillo, que fue una de las cosas que salieron más fuertes en la opinión del pueblo, en la panadería que está frente a Pinilla, hicimos la discusión en dos ocasiones, ese mismo día y al otro día, eh, refiriéndonos a qué más hacer incluso para organizar también dentro de la panería algunos elementos que nos podían traer consigo Ahora, alguna Anel, opinión negativa. Arne, permiso, a tu intervención no pierdas la idea, pero ¿qué dio el resultado? ¿Qué, qué ha pasado en la panadería? Porque en el caso de esa de Pinilla, salió muy fuerte aquí. Muy fuerte. Los criterios de actuación incorrecta, uh -huh. ya no es la calidad del pan, actuación incorrecta del colectivo laboral, ¿y qué resultado trajo el análisis? Hay que decir que el intercambio y el análisis, primero que el pueblo tiene la razón. Eso es lo primero. Las tres opiniones, las tres, el pueblo tiene la razón. Y hay que decir que en ese colectivo, el análisis lo enfocamos fundamentalmente al actuar del papel del administrador y el técnico, a la exigencia del control, a no violar lo que está en el sistema de trabajo en cubano en del Pan, de no vender pan por la noche. Eso puede provocar eh, inquietudes. Y sobre todo a organizar la venta. A los trabajos, a los trabajadores por cuenta propia. Ahora, Arnel, eh, eh, tú que eres un, un director, al igual que Fontanal, con mucho se hacer cosas, muy responsable, eh, Caen muchas preguntas. Sí. Caen muchas preguntas. ¿Qué hubiese pasado si nosotros no traemos ese tema aquí a perspectiva? Bueno, ¿Seguía ese desorden allí? Cabe muchas reflexiones que nosotros tenemos que hacer, los métodos de dirección que estamos utilizando. Nadie puede dejar de... de todo el que dirige y tiene unidades, tiene eh, en el orden territorial el esquema de la provincia, tiene unidades que forman parte de su, de su infraestructura para cumplir su actividad, su misión, tiene que buscar sistemas de control para tocar las cosas con la mano. La frecuencia y la sostenibilidad lo dirá la vida. Yo ario Puerto Viejo fuera una vez al año a darle recursos, Fontanal, porque hay un, hay un administrador ahí. Que respeta al pueblo y tiene mucha claridad de su responsabilidad. ¿Habrá lugar que hay que ir todos los días? ¿Habrá lugar que hay que ir semanal? Porque cabe esa pregunta, Harold, ¿qué hubiese pasado? Porque ahí, ahí se cuestionó la, la dignidad de mucha gente, ¿eh? se enjuició la actuación de mucha gente, y tú acabas de decir que todas las opiniones tenían razón. Secretario, ahí lo que usted dice es así. Hay que decir que esa unidad de Manzanillo 3, que está frente a Pinilla, es la unidad. Que en el año y seis meses que llevo director hemos separado ya ahí administradores, técnicos, panaderos. Es un colectivo realmente que nos hemos topado con el pan bajo peso y otras eh, disciplinas serias. Y hemos adoptado medidas severas. E incluso esta visita del programa, más otra que veníamos haciendo con los planteamientos de en rendición de cuentas y demás, es una panadería que estamos atendiendo de manera diferenciada. En visitas sorpresivas, en controles integrales y sobre todo el papel de cada trabajador en que lo cumple y lo haga bien. Es decir, que ese es el tema que tenemos que seguir trabajando y reconocemos que tenemos que ir profundizando en atención en especial a esa panadería. Yo insisto en, en, en los sistemas de trabajo de ustedes, yo insisto en el papel de la Central de Trabajadores del Cuba y los sindicatos con los trabajadores y yo voy a insistir aquí también en el papel del pueblo. Yo creo que esa panadería hay que entregársela allí a, a, las, a, a los factores del barrio al grupo comunitario que la panadería, al delegado, al presidente del consejo, al secretario general de Núcleo de Zona, a la federación, a los CDR, a todo el mundo. Por, no, puede, no puede ser que un centro. O oh, habrá que asumir entonces la triste decisión de que, como ese centro se comete hito cerrarlo, que no sería lo más conveniente ni lo mejor para el pueblo. Entonces, vamos a defenderlo y, tras todo el mundo, vamos a resolverlo. Debería ser el pueblo velador de su panadería. Gracias, Arnel, por haber estado con nosotros y darnos respuesta de las acciones que han tenido lugar desde la empresa cubana Del Pan. Como anunciaba nuestro secretario del partido en la provincia, también es importante que la población conozca acerca de las políticas de desarrollo que tiene este sector. Y para ello sería bueno conocerlos en detalles a través del compañero Harold Pérez Teira, vicepresidente del Consejo de la Administración en nuestra provincia. Carol, en resumen, ¿por dónde andan las políticas de desarrollo de este sector que incide en la alimentación del pueblo de Granma? Sí, buenas tardes a usted, Yunel, secretario, presidente y a todo el pueblo de Granma. Ambas entidades hoy muestran un programa de desarrollo que en lo que queda del año 2018 y todo el año 2019 se le llegará al 100% de sus unidades en mayor o en menor medida. Están los mantenimientos constructivos están las transformaciones que están teniendo estas dos entidades en, en el equipamiento. Hay que mencionar que en la empresa cubana del PAN hoy existen más de cinco unidades ya que han sido transformadas totalmente en su este, estructura tecnológica y en la industria local alimentaria, en todas sus ramas productivas también están existiendo transformaciones respecto a la modernización, a acciones constructivas. Calidad de algunas materias primas y también en el mejoramiento del de el área de elaboración de los trabajadores. Bien, gracias, Carol, por esta explicación en síntesis de el, la política de desarrollo que tiene un sector tan importante como es el de la industria alimentaria. Ya estamos acercándonos a la recta final de nuestro programa Perspectivas en esta segunda misión dedicada a la calidad del pan en Granma. Vías de solución a problemáticas actuales. Conjugación de ideas, proyectos, ejecuciones e impactos. Perspectivas. Información fidedigna y cercana. Bueno, en los minutos finales de nuestro programa Perspectivas, como es habitual y como lo espera nuestro pueblo, el resumen que hace nuestro primer secretario del partido en nuestra provincia de Gran Mal, compañero Federico Hernández Hernández, secretario. Correcto, no, sin dudas después de, de la semana anterior hasta esta ha habido una reacción de los principales cuadros, estructura y dirección de ambas empresas, hay que decirlo, y de igual forma ha habido eh, reacción similar en las estructuras y dirección de los municipios, lo que no quiere decir que el problema está resuelto, ni mucho menos. Yo creo que se ha llegado a la comprensión de que existen vulnerabilidades en el sistema de dirección. Eh, vinculada a la falta de control, a la falta de, de rigor, que eh, se encamina a su solución a partir de la modificación de los sistemas de trabajo de ambas empresas. Nosotros podemos dejar, eh, quitarle la más mínima prioridad a este sector, porque hablar del desarrollo de Granma, sin la industria local alimenticia, sin la empresa del... La cubana del pan sería nosotros, estaríamos alejados de lo que estamos defendiendo porque la cantidad de alimentos que aportan ambas empresas en el día a día a nuestra población es significativa y no se puede despreciar. Hay que seguir trabajando, yo insisto en el fortalecimiento de los sistemas de trabajo para ejercer mayor control, conducción de los procesos y rigor vinculado a la disciplina y al compromiso. Es importante fortalecer los equipos de trabajo, es decir, los consejos de dirección y fortalecer la calidad de los administradores. Harold, en pocas palabras, explicó las principales direcciones de trabajo de la reanimación de este sector en la provincia, pero no tengan dudas que el proceso es de mejoramiento del confort en el orden civil, del mejoramiento del paulatino del equipamiento. De introducir nuevas producciones a partir de nuevas materias primas que van a dar mayor volumen de alimentos, de lograr, eh, en definitiva, una excelencia y una cultura del detalle, son de las cosas que hay hoy planificadas en la provincia, en las que comenzamos a trabajar, pues yo tengo que decir que hay muchos referentes en, en la provincia también, en este, en este sector de unidades que hacen las cosas bien. Y el pueblo dijo que no solo los aeropuertos viejos, sino hay otras que son ejemplos de calidad en el servicio. Estamos obligados a seguir acelerando el desarrollo de esta actividad en la provincia. Estamos obligados a multiplicar por varias vías las producciones, a multiplicar los resultados. Y yo sé que estamos hablando de producciones cuando hay limitaciones de recursos, pero hay muchas vías de hacer más cosas por el pueblo y dependerá de la inteligencia, de la creatividad de los panaderos, del papel de los administradores, del papel de sus principales cuadros. Yo no tengo dudas de que esto va a cambiar. Y en un tiempo prudencial volveremos aquí. Yo no tengo dudas. Yo lo que sí insisto es en la sostenibilidad de lo que hagamos. Porque no es primera vez que a partir de un análisis por la dirección del gobierno, del partido, de una determinada problemática, cambia, se transforma a favor de lo que queremos, pero después retrocede. Yo leí incluso una opinión que dice, podrá ser así o no, pero para mí es así, de que lo del transporte está volviendo a dar una señita mala, aunque tuvo días muy buenos después que pasó por aquí por perspectiva. Bueno, volveremos a la carga, porque lo, lo hemos reiterado aquí, este programa tiene espacio para todo, incluyendo para volver a recontrolar las cosas que aquí discutimos. Por tanto, Yunel, yo puedo asegurarles que... En la mayoría de los trabajadores de este sector hay compromiso. Y que lo mejor que tenemos nosotros son los trabajadores de, de la industria local alimenticia, de la cubana del pan, y que tienen mucho compromiso de hacer las cosas mejor. Y por eso le aseguramos al pueblo que, independientemente de que vamos a ejercer mucho control, mucho seguimiento, mucha exigencia, en ello está el compromiso de cambiar y demostrar que sí se puede. Por tanto, yo aseguro que Granma triunfa y seguirá triunfando y que para eso cuenta con los dignos cuadros y trabajadores del sector de alimentar, la alimentaria cubana el pan en nuestra provincia Gracias, secretario. Gracias también a nuestros invitados en el estudio, a los televidentes y a todos los que se estuvieron comunicando con nuestro programa durante este tiempo de salida al aire. Y invitarles para una próxima emisión, el próximo miércoles, en el que nuestro programa Perspectiva estará haciendo un resumen de la vida política, económica y social en un año tan importante para la provincia de Granma como ha sido este 2018, en el año del 150 aniversario del inicio de nuestras luchas libertarias. Muchísimas gracias.